decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido cuando se anhelan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia. Que se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia. Que se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón. No. Se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más. Bueno, hoy disfrutamos de un entremanos muy especial, realmente muy especial, porque verán la trova o la música, la canción enfocada desde un punto de vista muy interesante, y por eso le damos la bienvenida a este maravilloso grupo. Bienvenido a Entre Manos, Aires de Concierto. Qué bueno que vienen acá. Ay, Yanio. Gracias a ustedes por invitarnos, para nosotros es un placer tenerlos. Qué bien, Yanio. Cuéntame entonces, porque ustedes, a ver, tal vez llevan 5 años. Ajá, casi, el 10 de diciembre del 2012. 10 de diciembre de 2012. Cumplimos 5 años de vida artística. Cuéntame entonces, ¿cómo es que se unen? Bien, y nosotros, los nombres de cada integrante, sus estudios. Ajá, vaya, okay. Una historia ahí, una pequeñita historia para irnos rápido conociendo. Bueno, pues entonces nosotros venimos juntos, Joel y yo, instrumentistas de viento, graduados de Lisa, pero veníamos juntos ya desde el servicio militar, en la banda de la FARC, del Estado Mayor. Ahí fue cuando nos encontramos por primera vez. Él es músico de la ENA, yo de Amadeo. Y entonces después entramos a Lisa. En Lisa nos encontramos con un grupo de amigos que también venían de las mismas escuelas. Hicimos aire de concierto, nos presentamos al Festival Joyas. A partir de ahí nuestra vida cambió, nuestras inquietudes también aumentaron, y bueno, pues en diciembre del 2007 ya empezamos a formar parte del catálogo del Centro Nacional de Música Popular, un grupo de músicos que hoy no están aquí con nosotros, pero que forman parte de Aire de Concierto, están en este momento masterizando una banda sonora que pronto vamos a hacer. Y Alain en la batería, Miguel Vélez en el bajo, Waldo Lavoe en la guitarra, y entonces pues
empezamos a hacer música, hicimos un disco con nuestra disquera Biz Music, es un disco que fue lanzado... Después vamos a hablar de los discos. Te veo como alterado. Preséntanos a los muchachos. Entonces, a partir de ese momento, bueno, hemos hecho otras cosas, incluimos a nuestra joven cantante muy talentosa, Ali, una joven muy estudiosa, con una voz preciosa, se incorporó a nosotros hace más o menos un año y medio, casi dos. A partir de ahí también entró Cejito un poco más para acá, haciéndole suplencias a Alain, ¿no? Trabajamos junto con Cejito o con Alain, en dependencia de la frecuencia de trabajo de ambos. Arnulfo Guerra, que también es un bajista súper experimentado con una trayectoria. Él es conocido como Arnoldo. Así que le van a dar plantilla aquí. En entre manos, él es Arnoldo. Y entonces, pues Vivian, que es la jovencita nueva aquí entre todos nosotros, que viene ahora a hacer de todo un poco, porque Vivian también es ingeniera de sonido, graduada de Lisa, canta. ¿Ustedes están completos? No, aquí está todo ya. Todo lo tienen pensado. Ustedes sí lo tienen todo bien. Sí, casi. Bueno, casi entonces, todos somos graduados de Lisa ya hace un tiempito, no tanto, ¿no? Un poquitos años nada más. Entonces, ¿podemos cantar algo, tocar algo más ahora y después seguimos conociéndonos? Para nosotros será un placer. Vamos allá. Metimos en el medio del asunto ese. Sí, o sea, sí, porque es que estamos además muy impresionados porque realmente va todo muy bien. Yo quiero hacerte varias preguntas en una, ya que tú tienes tantas ganas de hablar.
Me decías que ustedes tienen, por supuesto, una formación académica muy sólida, vienen de ELISA. ¿Qué tal el ambiente trovadoresco en ELISA? ¿Qué tal cómo se acercan ustedes que tienen una formación? Yo sé que ustedes vienen más de un mundo jazzístico. ¿Cómo se enrolan en esto de la canción? A ver, ¿es por necesidad de los espacios donde presentarse o es sencillamente por una necesidad propia de ustedes? Realmente parte y parte. O sea, cubano que se precie de ser buen cubano tiene que gustarle la música de la trova, ¿no? Realmente son canciones muy bonitas, con muchas cosas por decir, con melodías preciosas, y realmente a nosotros nos encanta, a todos nosotros disfrutamos mucho lo mismo la trova tradicional que lo que viene siendo ya el movimiento de la nueva trova y actualmente los trovadores de la contemporaneidad, ¿no? Realmente yo soy fanático de David Orrin, me encanta David Orrin. Oh, el 24 de agosto, que es mi cumpleaños, no lo estoy diciendo para que vayan a la fiesta ni para, sorpresa, no, pero bueno, el 24 de agosto a ver a David Orrin, a Bertolt Brecht y así, cosas así. O sea, no, me gusta mucho, me levantaba antes de ir a la escuela y ponía a Carlos Arela como los peces. Eso era motivación en secundaria, después vino el pre, así. O sea que realmente me gusta la trova desde antes y con los muchachos también, son muchachos muy románticos todos y les encanta. Y ELISA, porque ELISA realmente para nosotros los trovadores, Luanda me confesaba ahorita que ella también había estudiado un poco de música, pero yo que soy un empírico de la calle, ¿qué tal el ambiente genial, ELISA genial para el tema de la trova? Que forma parte también, digamos, de la formación de ustedes. En ELISA se hacen muchas fiestas, se hacen muchos eventos ahí entre las diferentes facultades. De eso Joel puede dar mejor fe que yo, que era el que estaba becado, entonces nosotros ahí. Y bueno, pues siempre al otro día llegaba el turno de clase bastante... Con sueño. Sí. Se sacrificó en la noche. Sí, muchacho extenuado. Entonces, realmente, en ELISA es un lugar precioso para que confluyan todo tipo de expresión artística, porque están ahí las facultades. Van muchos artistas, muchos músicos, van trovadores a ELISA también. En estos momentos están en un proceso de reparación, no sé si se mantendrá en el salón de ELISA, en los diferentes espacios, pero realmente la posibilidad de escuchar en ELISA buena trova existe. Además, en un momento determinado se puso incluso equipos de audio en los pasillos a la hora de las 12:30, se terminaron los turnos, en el proceso ese que la gente iba a almorzar, y así podías escuchar la buena música cubana. Nunca se escuchó reggaetón, pero bueno, sí se escuchaba muy buena trova para nosotros, realmente. importante. Bueno, podemos seguir cantando ya. Seguro, sí. Claro. Sí, hay que yo tengo que tener esa energía todavía. Yo salgo de aquí hoy así. Polivivo por las mañanas. Venga, aire de concierto, vamos. Siempre abierta, yo vengo a ofrecer.
corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón, uniré las puntas de un mismo lazo, viviré tranquila, me iré despacio y te daré. Quiero que me hables, Yanio, sobre el jazz. Ustedes tuvieron premio en el Festival Joyaz. En el Joyaz de 2010. Y de un proyecto que tienen con unos músicos coreanos también. Quiero que me unas a esas dos cositas ahí. Bueno, realmente nosotros pasamos por el Joyaz primero y obtuvimos una mención en el 2008, creo que fue. Y entonces después nos preparamos mejor y nos presentamos en el 2010. Y ahí sí obtuvimos el primer premio en la categoría de pequeño formato. Ya teníamos un nivel de empaste mucho mayor y llevábamos mucho más tiempo tocando juntos. Incluso nosotros veníamos de una enseñanza clásica totalmente, y realmente cambiar el lenguaje para poder hacerlo jazzístico es difícil. Todavía creo que nos falta mucho camino por andar en función de lograr mejores cosas, ¿no? Y mayor dominio y conocimiento del género en este caso. Realmente fue un momento muy importante para ir de concierto. En aquel momento tuvimos el premio, éramos cuatro. Después nos hemos ido creciendo, la familia. Sí, hemos ido creciendo, y entonces bueno, estaba Alain Ortiz, Miguel Belli, Joel Lafon y yo, y entonces a partir de ahí, bueno, las pretensiones fueron otras, quisimos ampliar también, como decía Sosa, a veces por cuestiones de los espacios para tocar, uno tiene que también como que hacer diferentes cambios, ¿no? Y buscar otra... No, pero eso al final te enriquece mucho. Por supuesto, mucho. O sea, poder tocar otra música, compartir con otros músicos tan buenos como estos que tenemos aquí hoy, realmente es maravilloso. El intercambio con los músicos coreanos fue una experiencia genial. O sea... Sí, ya, yo se la puse las dos ahí. Sí. No, ya vengo ya en lazo, ¿no? Transición, módulo. Que sigas embullado. Entonces, realmente fue una experiencia genial, una cultura totalmente diferente para nosotros. Llegar allá y de repente empezar a comer con palitos y todo eso, muy interesante. Aprendimos palabras, costumbres, nos llevaron a zonas tradicionales que son ciudades que cultivan, o sea, todo lo que es la tradición, desde las casas hasta la comida, el vestuario, todo en las calles, todo muy tradicional. Realmente los coreanos tienen un amor tremendo por su música folclórica, por su música tradicional, la cultivan de maravilla, y tuvimos la oportunidad de conocer músicos que son incluso recordistas Guinness. Haciendo pansuri, que es una manifestación. ¿Qué es? Pansuri es una manifestación que más o menos no se tiene hace. Nada que ver. Yo pensé que era no, ese tipo de pansuri. Realmente es una declamadora, pero que va cantando historias del folclore coreano acompañada de instrumentos percutivos.
Y entonces, no sé, viene a ser algo muy semejante, pero con esta diferencia de lo que hacía Luis Carbonell aquí en Cuba. Entonces, ella canta vestida con su kimono y todo, y es recordista INE con 32 años haciendo 8 horas seguidas pansurí. Dime, que tú. Es muy extenuante. Pero bueno, tú mira, podrías hacer más horas. Nosotros hicimos pansurí con ella las últimas estrofas en coreano allá, vestidos con kimono y todo, que fue una sensación tremenda. Me tienen que enseñar eso, después. Oye, realmente yo los quiero felicitar porque realmente con la formación esta clásica que tienen ustedes, en ustedes no hay conflicto con el hecho de que vengan de una formación de música culta, como se le dice, y estén haciendo entonces la inculta, que digamos la de nosotros erróneamente, ¿no? Se le llama así. Los quiero felicitar de todo corazón. Creo que todo el colectivo de Entre Manos se une a la felicitación con esa formación tan sólida que tienen ustedes, trabajando un repertorio de nuestra música tradicional, trabajando un repertorio tan necesario en estos tiempos. Pero aquí no, el tiempo, hablando de tiempo, aquí el tiempo es bastante complicado, y teniendo en cuenta la música que hacen ustedes y las respuestas de Yanio, podríamos estar 4 o 5 horas hablando, pero hay que despedirse, ¿no? Hay que despedirse. De verdad que le agradecemos profundamente que hayan estado aquí con nosotros, y vamos a ver si hacemos algún tipo de conspiración luego y podemos inventar algo y unimos a Luanda también. Claro. No, yo tengo que meterme ahí. Sin duda. Entonces, ¿con qué nos despedimos, muchachos? No sé, podemos hacer con Sé Feliz y vamos a ser todos felices aquí con este tema. Vamos a ser felices, venga. Seguro. Luces de la primavera.
Thank you.